La oración es el medio para sobrevivir en el mundo en que vivimos. No sé cuántos de ustedes que nos oyen tienen una lista de oración. No hicimos nada en el momento de la salvación más que creer. Pastor, por favor, ayúdeme. Mire que estoy desesperado. A las 2, 3 de la mañana, telefonazos. Hace 2000 años, Dios se adelanta a la medicina del siglo XXI para decirnos... Dentro de las cosas que usted está mencionando está sobre estos tiempos que estamos viviendo es la oración y el amor. Creo que lo está mencionando ahí. He escuchado y creo en la oración. No sé si la oración para cambiar cosas que se van a dar, hablo de conflictos, no sé si una oración o muchas oraciones podrán... O sea, ¿cómo lo digo? Creo que me están entendiendo, ¿verdad? ¿Puedo orar yo para que no haya tal guerra o debo orar yo para que en medio de esa situación Dios cuide de mí, de mi familia, de los nuestros, ¿verdad? Igualmente con el amor, ¿cuál es el consejo? Sí, bueno, la oración cubre varios aspectos, ¿verdad? Esta que tú mencionas es la oración de petición, cuando estamos pidiendo a Dios. Pero la oración, recordemos que en primer lugar... incluye, número uno, la adoración. Cuando nosotros oramos, tenemos que... Siempre me recuerdo cuando hace algunos años, todavía me acuerdo que mi padre le gustaba mucho bucear, vivíamos en el puerto de Acapulco, y los aqualungs, o sea, los tanques de oxígeno, como se conocen ahorita de los buzos, todavía no habían llegado de Francia, porque los importaron de Francia. Y los buzos usaban, vimos las películas, entraban con una manguera que los conectaba al barco, donde se les proveía del oxígeno. Entonces, el medio para que el buzo pudiera sobrevivir dentro del mar era conectado a la manguera porque el oxígeno venía de arriba. Después ya se sustituyó eso, se inventaron los tanques, que son los que se usan ahora, y cualquier persona que se sumerja en el mar, 40, 50, 60 metros... Yo recuerdo que bajé hasta 45 metros, bajé con mi papá en Acapulco, en la bahía de cerca de Pie de la Cuesta, y pudimos ahí encontrar algo que me lo puedo relacionar con la oración. La oración es el medio para sobrevivir en el mundo en que vivimos. Y tenemos que saber que la oración involucra, número uno, adoración. Yo no puedo hincarme y luego decirle a Dios, a menos que estemos en una emergencia, ¿verdad, señores? El avión se está cayendo, Padre, me encomiendo a ti, en lo que sea. Número uno es adoración. Padre, te alabo, te bendigo. Padre Santo que estás en los cielos. Así comienza la oración que Cristo le enseñó a los discípulos. En segundo lugar, involucra acción de gracias. No hay tal cosa, no hay peor cosa en la vida que una persona mal agradecida. Personas que están acostumbradas a que se les dé lo que tienen, a que merecen lo que tienen, sobre todo cuando los hijos crecen de esta manera, es peligrosísimo. Por eso es tan importante todos los días, Padre, gracias despertándonos, Padre, por este día que me has dado más de vida, gracias por mi esposa, porque tengo hijos, tenemos cocina, tenemos huevitos, tenemos pan, tenemos carne para comer. Esto es importantísimo, mantener siempre esta acción de gracia todo el día. Después viene la petición, donde ya, como dice Jonás, podemos comenzar a pedir, ¿verdad? Dice Primera de Pedro, capítulo 4, hay dos versículos muy importantes, versículos 7 y 8, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velar en oración, y ante todo tengan entre ustedes ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Vemos cómo liga el apóstol Pedro inmediatamente con la oración el amor. Tratemos de saber que se nos dice velar en oración, que es vigilar, o sea, en la noche tratar de, yo le pido a Dios desde hace muchos años, Señor, siempre antes de acostarme, despiértame a las 2, 3 de la mañana, es mi hora favorita, despiértame la madrugada, quiero levantarme a las 2, 3 de la mañana a estar contigo, todo está en silencio, allá soy un pajarito a lo lejos, todo está oscuro. Y es un tiempo maravilloso donde podemos aprovechar, descargar toda nuestra ansiedad sobre Él, para Él tiene cuidado de nosotros. Nuestro espíritu, el Espíritu Santo comienza a agudizar nuestro discernimiento espiritual para oír más claramente la voz de Dios. Por eso la importancia de velar,
porque podría decir, bueno, oren, ¿verdad? Pero dice, velar, o sea, tratemos de mantenernos despiertos cuando estamos dormidos físicamente, alertas espiritualmente, porque es ahí cuando Cristo también oraba. Dice en Marcos 1:31, ¿se acuerdan? Que Cristo, antes de que amaneciera, antes que cantara el gallo, estamos hablando de las 3, 4 de la mañana, era la hora que el Hijo de Dios se levantaba para orar. Dice en Efesios capítulo 6, otra petición que se nos da para que podamos nosotros aprender a orar claramente. Efesios 6, 18, oremos en todo tiempo, levantándonos, yendo a la casa, manejando y llegando a la casa. Gracias porque llegué bien, Padre, antes de la comida. Tratemos de evitar esas oraciones en la comida de Señor, te doy gracias y dales a los que no lo tienen. Oraciones mecánicas, oraciones aprendidas de memoria, que no nacen del corazón, no nacen del alma. Es el momento de cerrar los ojos, dejar que el Espíritu nos guíe, agarrar a mi esposa, a mi hija, con los que estemos orando, y tratar de hablar en la oración con Dios y mostrarle a través de ello toda la gratitud que tenemos en el corazón. Dice Efesios 6, 8:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, o sea, con adoración, con acción de gracias, con petición, con bendición, bendiciendo y velando con perseverancia y súplica por todos los santos. No sé cuántos de ustedes que nos oyen tienen una lista de oración. Tenemos que tener una lista de las personas por las que oramos diario, principalmente la esposa, los hijos, la familia, el núcleo cercano. Después aquellos en nuestra familia que no conocen a Cristo, amistades que no conocen a Cristo, que las apuntamos y tenemos una lista ahí. Y con, Padre, te pido por mi cuñado que no te conoce, te pido por mi futuro yerno que te manifiestes él antes de que se case con mi hija. Todas estas cosas son importantísimas porque la oración es la manera en la que Dios nos va a dirigir, y no hay manera más grande de manifestarle a Dios que vivimos por fe que orando en la mañana, en la tarde y en la noche. Recordar que estas notas de que nos está hablando el doctor Aldusin hoy, usted las puede descargar en el WhatsApp de enlace, ahí está al pie de su pantalla, +1 469 781 1000, viviendo en los últimos tiempos, ahí le va a aparecer descargas y últimos tiempos, y yo creo que usted va a disfrutar mucho el poder compartir esto, y a través de la plataforma Enlace Plus, a partir de mañana puede ver una y otra vez y tomar nota de todo esto que nos está aconsejando el doctor Aldusin. Pastor, porque aquí viene el tercer punto que creo que también es vital, sobre todo porque cuando se oye hablar de esto de los últimos tiempos, hay gente como que se llena de estrés, pero Jesús lo menciona, ¿verdad? No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Usted habla justamente de eso en el punto número 3, no se turbe tu corazón y mantén la paz de Dios. Una de las cosas más importantes en la vida es mantener la paz dentro de nuestra alma. ¿Qué es la paz? La palabra paz, eirene, en el griego significa unir dos cosas, más que cualquier otra cosa, ¿verdad? Entonces, Dios está arriba, nosotros estamos abajo, y hay muchas cosas entre Dios y nosotros, problemas, preocupaciones, estrés, los hijos, el negocio, que se interponen para que yo pueda mantener la tranquilidad con mi Creador. Entonces, cuando estamos orando, tenemos que procurar que podamos realmente mantener esta paz. Y esta paz interior, lo dice en Isaías 30, versículo 15. Este versículo me encanta, Isaías 30, 15. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos. O sea, cuando recibimos la salvación, no fue obrando, no fue haciendo, no fue yéndonos de rodillas. No hicimos nada el momento de la salvación más que creer, nada más. No hubo ninguna obra de nuestra parte. En descanso y en reposo seréis salvos. Y veamos a continuación, ya siendo salvos, lo que se nos recomienda: en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. ¿Quieres sentir realmente fuerte, que vas a resistir las batallas que se vienen, los problemas con los hijos, los problemas en el negocio, las
preocupaciones por el mundo económico, etcétera, etcétera. Necesitamos estar realmente quietos y confiando que Dios está al control. Y esta quietud, esta paz que mantenemos, es la única manera en la que el Espíritu Santo se puede comunicar con nosotros. Imaginémonos a una persona que, Señor, y te pido, espérame tantito, mientras tengas esta actitud tuya en la que hay ansiedad, y Señor, ayúdeme, o llegan personas, Pastor, por favor, ayúdeme, mire que estoy desesperado, a las 2, 3 de la mañana, telefonazos, por favor, esta actitud demuestra una total incredulidad. Tenemos que estar tranquilos, calmados, por eso comenzar a adorar a Dios. Mi hija se fue, mi hijo está en las drogas, mi esposo me amenaza, mi esposa se fue con otro. Por lo que haya sido, caer de rodillas, alabar a Dios, darle gracias, y cuando la paz de Dios llegue a nuestros corazones y guarde nuestros pensamientos y calme nuestra ansiedad interior, es cuando el Espíritu Santo nos va a hablar. El Espíritu Santo es un espíritu tranquilo, es un espíritu de apacible, es un espíritu que no se puede comunicar con un ser humano cuando el ser humano se encuentra alterado, cuando te encuentras enojado, cuando te encuentras estresado, cuando te encuentras preocupado. Tenemos que tener paz, un silencio en nuestra alma que es en contra completamente del estrés. Y finalmente, es interesante que tanto la Clínica Mayo, que es una clínica en Rochester, famosísima en el mundo médicamente, y el Hospital Hopkins, concluyeron hace algunos años que el factor común denominador, que causa todos los problemas mentales como físicos, es el estrés. Y el estrés es la enfermedad del siglo XXI. ¿Qué es el estrés? Es un estado interno de desasosiego, de ira, de enojo, me falta la paz, preocupado, llego a la casa y no me grites y quítame esto y el otro. Ese estado es algo que está afectando no solamente tu mente, sino también tu sistema cardiovascular, cardiopulmonar, gastrointestinal, todo tu cuerpo físico, y ese estrés es precisamente lo que Dios hace 2000 años nos dio la medicina. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Hace 2000 años, Dios se adelanta a la medicina del siglo XXI para decirnos que precisamente esta enfermedad iba a poblar y a permear la capacidad del ser humano para pensar adecuadamente, porque bajo el estrés es imposible tomar decisiones racionales, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros pensamientos y nuestro corazón en Cristo Jesús. Si te ha gustado este video, puedes darle like y también compartir con otras personas para que puedas llevar este mensaje a muchísimas partes del mundo. Además, quiero recordarte que puedes suscribirte a nuestro canal y así estar pendiente de todo el contenido que estaremos compartiendo acá en nuestro canal de YouTube de Enlace.